días, ¿cómo estamos? Hoy es un día arriesgado porque voy a hablar de una cosa en la que todos los cuñados tienen opinión. Hoy en Pilota con Majes os voy a enseñar cómo se traza en carretera. ¡Dentro intro! Welcome to Fresnedillas del Oliva. Aquí es donde comienzan todas las rutas de la zona noroeste de Madrid. Hay muy buenas curvas, un sitio muy recomendable donde venir a practicar tus dotes y habilidades motociclistas. Pero bueno, antes de empezar, ya sabéis que he hecho otros vídeos de Pilota con Majes y en esos vídeos han surgido ciertas dudas. De hecho, si no los habéis visto, os los dejo en la descripción y en el primer comentario para que los podáis disfrutar antes de disfrutar este vídeo. Pasemos a resolver esas dudas. En el vídeo anterior de Pilota con Majes hablamos sobre cómo frenar correctamente en moto. Os lo dejo ahí arriba. Y resulta que Eduardo pregunta si hace falta tener ABS o no hace falta tener ABS para hacer los ejercicios que recomendé hacer. Pues no, Eduardo, no hace falta tener ABS. De hecho, esta moto, que es la moto con la que hice esos ejercicios, no tiene ABS. Lo que sí que es fundamental es intentar frenar con la moto siempre recta. Si frenas con la moto inclinada, es posible que cuanto más inclinada esté la moto, más probabilidades tengas de irte al suelo. Así que siempre que podáis, frenad antes y luego comenzad a girar. Ana Wow pregunta, ¿todos estos ejercicios y consejos valen para ciudad, carretera y todas las cilindradas? Por supuesto que sí. La mayor diferencia entre ciudad y carretera es que las inercias son más grandes, porque obviamente más rápido. Igualmente, si vas con la técnica adecuada, puedes solventar cualquier situación. Si vale para cilindradas pequeñas o grandes, también. Cuanto más ligera es la moto, más afecta el movimiento del cuerpo del piloto. ¿Qué ocurre? Que una moto de 125 suele pesar entre los 105 y 130 kilos. Pero en cambio, por ejemplo, en una Honda Goldwing, que pesa 350 kilos, la postura del piloto ya llega a un punto en el que comienza a dar igual. Cuanto más ligera la moto, más afecta tu técnica de posicionamiento del cuerpo sobre ella. Así que sí, cuanto más pequeña la cilindrada, más importante es esa técnica. Carlos Carloso pregunta, ¿qué se debe hacer cuando estás en medio de una curva y de repente pisas una línea, una raja de esas que están longitudinalmente cortadas a lo largo de toda la curva? A ver, es una situación incómoda, está claro, pero para eso tu moto tiene suspensiones y una gran tecnología de chasis y ruedas. En ese momento tú lo que tienes que hacer es dejar de mirar esa línea, mirar lejos y confiar en las capacidades técnicas de tu moto. Relajas los brazos, si tienes que apretar algo porque estás tenso, aprieta las piernas, mira lejos y mantén el gas a lo largo de la curva. La primera vez, claro, es incómodo, asusta un poco, pero con el tiempo te vas a dar cuenta que esas rajas sí están ahí, sí son relativamente peligrosas, pero que tampoco son para tanto. ¡Buah! ¡Cómo mola esta carretera, tío! La acaban de reasfaltar y es una gozada. Ángel pregunta, ¿cómo dar la vuelta en una pendiente hacia arriba? Mira, aquí hay una cuesta arriba y además de poca adherencia. Vamos a meternos. Siempre que vayas a afrontar una cuesta, lo suyo es que priorices mentalmente la posición vertical de la moto. Si la moto es esto y estás en una cuesta y la mantienes vertical, no se va a caer. ¿Qué ocurre? Que también tienes que estar muy pendiente del posicionamiento de tus pies. Por ejemplo, esta es una cuesta arriba, obviamente la GoPro pues parecerá llano, pero os prometo que esto es una cuesta arriba. Lo suyo es que comiences a girar, mantenemos la verticalidad de la moto y una vez aquí, justo antes de estar perpendicular, aprovechamos la gravedad que nos tira para abajo para comenzar un giro y maniobrar. De esta manera ya estamos perpendiculares a la calle o incluso un poquito mirando hacia abajo. Y ahora lo que hacemos es giramos a la izquierda, mantenemos el cuerpo a la derecha, ¿vale? Porque se nos va a intentar caer la moto para abajo, cuerpo hacia la parte superior, apoyados con la pierna en la parte superior, intentamos rotar los hombros y poco a poco vamos dando gas muy suave, apoyándonos bien, intentando mantener la moto ligeramente inclinada hacia la parte superior de la cuesta y bajamos.
Así de sencillo. Voy a repetirlo rápidamente para que quede claro. Subes la cuesta pegadito a la derecha. Cuando estás ya, das un giro a la izquierda, casi hasta que esté perpendicular del todo. Si la moto estuviese perpendicular, apuntaría hacia allí. Pero como mira a la derecha, permitirá que la gravedad empuje la moto hacia atrás. Dejamos que caiga hacia atrás mientras giramos, lo que nos deja la moto ligeramente mirando hacia abajo. Una vez aquí, ya aceleramos con el cuerpo echado a la derecha por si las moscas. Despacito. Terminamos el giro con confianza y para abajo que nos vamos. Y así de fácil es dar la vuelta en una cuesta. El Scrofchecha, o como se diga, un nombre súper fácil de leer, pregunta: ¿qué opinas del trail braking? Es muy interesante esto que estás preguntando porque tiene mucho que ver con el tema de trazar, el tema que vamos a ver hoy. El trail braking consiste en ir frenando hacia el ápice de la curva e ir soltando el freno a medida que vas tumbando la moto. Claramente estoy sin duda a favor del trail braking y me parece, obviamente, la mejor forma de frenar. ¿Qué ocurre? Que es una técnica avanzada de frenado. No le puedes pedir a una persona novata que empiece a hacer trail braking porque se la pega. No va a ser capaz de modular la frenada a medida que va tumbando la moto. De hecho, en circuito es la única forma de hacer que la rueda delantera agarre fuerte, utilizando el freno mientras tumbas. Pero yo personalmente no la recomendaría para carretera, básicamente porque con ello estás reduciendo mucho los márgenes de seguridad. En circuito vas a rascar décimas, en carretera vas a llegar a un sitio de una pieza. Entonces, cuanto más margen pongas, mejor. Y última pregunta la hace Alucard MA. ¿Hay diferencias entre tumbar con una chopper con respecto a tumbar con tu CBR? Sí, hay mucha diferencia. La capacidad de inclinación de una chopper es mucho menor que la capacidad de inclinación de una CBR. Si tú giras y no puedes inclinar lo suficiente, la moto hace tope y no gira más. Por lo tanto, es muy, muy importante bajar el cuerpo y girar el cuerpo, porque gracias a esa inclinación de tu cuerpo, por el efecto cono y una serie de movidas físicas, la moto va a girar mucho más. Un ejemplo drástico. Vamos a decir que esta moto no tiene capacidad de tumbada. Absolutamente nada de capacidad de tumbada. Se pueden tomar curvas girando únicamente el cuerpo y manteniendo la moto recta. Como por ejemplo aquí también. Si la hacemos de una forma extrema, la moto puede girar casi casi sin tumbar. Entonces, en una chopper es lo mismo que en esta moto, pero además es mucho más importante. Bueno, estamos ahora mismo yendo hacia Cebreros, una zona muy bonita, con muy buenas curvas. ¿Y dónde vamos con el tema de este vídeo? La trazada. Es muy diferente trazar una moto en carretera que en circuito. Y es muy diferente trazar una moto que un coche. Es importante trazar porque de esa manera lo que haces es aumentar el radio de tu giro, otorgándote más margen de seguridad. A la moto le va a gustar mucho más porque no la estás forzando, y en caso de que en medio de la curva de repente, no sé, se te cruza un conejo, puedes reaccionar mejor. Y también, por supuesto, si trazas correctamente vas a tener mucha más visibilidad a lo largo de la curva. Pero a la curva se llega con los deberes hechos. Y los deberes son: velocidad, marcha, postura de cuerpo y posición en el carril. La velocidad tiene que ser suficientemente lenta como para que a ti te permita frenar dentro de lo que es tu zona de visibilidad. Es decir, si yo entro aquí, tengo que ser capaz de frenar antes de ese cartel de las flechitas. Tengo que ir en una marcha que no me obligue a cambiar de marcha dentro de la curva. Y tampoco que sea una marcha demasiado larga. Y antes de frenar para llegar a la curva, lo suyo es que si quieres hacer una conducción deportiva, es que saques media nalga o una nalga entera. Esto ayudará muchísimo a meter la moto en curva. Y finalmente, posición en el carril. Tienes que empezar la curva desde la parte exterior. Si es una curva de derechas, empiezas por la izquierda. Y si es una curva de izquierdas, empiezas desde la derecha. Eso sí, si nos arrimamos a la derecha, podemos encontrar baches, como bien lo vemos aquí, o incluso gravilla. Entonces siempre, siempre hay que escanear el suelo que vayamos a pisar. Pero cuanto más a la derecha nos echemos, más aprovechamos la calzada y más suave será la curva. A mí me gusta dividir la curva en cuatro pasos. La primera fase es la de frenada, en la que tendríamos ya que estar un poquito colocados, sacar media nalguita. Con eso es suficiente. Frenaríamos progresivamente
despacito, de menos a más, con dos o con cuatro dedos, y soltaríamos los frenos también progresivamente. ¿Esto por qué es? Tú, en el momento en el que frenas a saco, la suspensión hace así, y eso es un sobreesfuerzo para la rueda. Si nosotros somos progresivos, la presión se regula y la rueda no hace tanto esfuerzo. Tenemos que minimizar el esfuerzo de la rueda para sacarle el máximo rendimiento. Por lo tanto, hay que practicar la lentitud a la hora de accionar los mandos de la moto. Lo mismo pasa con la aceleración, pero eso va más adelante. Cuando ya hemos frenado y estamos a la velocidad para tomar esa curva, entra la fase de la mirada o la búsqueda del ápice. A mí me gusta pensar que si trazamos una línea desde el final de la curva hacia atrás en recto y desde el carril contrario hacia atrás en recto, me gusta pensar que por allí tiene que estar el ápice. Cuando nosotros estamos buscando ese ápice, estamos en la zona exterior de la curva y estamos esperando a ver la salida de la curva. Y es importante que esa búsqueda del ápice la hagamos manteniendo una puntita de gas. En ese momento, como hemos ya dejado de frenar, la suspensión se está recuperando, y en el momento en el que veamos la salida de la curva desde ese punto, ya comenzamos la siguiente fase, que es la tumbada. Una moto es capaz de iniciar un giro muchísimo más rápido que el coche, porque tumba y se mete. En cambio, un coche, si pegas un volantazo, probablemente vuelques y acabes en llamas. Entonces, cuando ya ves ese final de la curva, tiras de contramanillar, tumbas la moto y para allá que vas. Una vez has tumbado la moto, es cuando ya entras en la fase final, que es la aceleración. La aceleración es una de las partes más divertidas de la curva, donde solamente tienes que dar gas, pero lo tienes que hacer de forma progresiva. A ver, si estás en una 125, dale al on. Pero si estás en una moto de 160 caballos, pues lo suyo es que vayas regulando la aceleración para que tengas todo el agarre disponible. Y esto para mí son las cuatro fases para iniciarse a conducir bien en una curva pública. Sé que los más expertos pasarán de la parte de la búsqueda del ápice y pasarán de la parte de la relajación de la suspensión, porque realmente tampoco es muy necesaria, pero para los más novatos es fundamental. Cuando ya tienes más experiencia, lo que haces es frenas buscando el ápice, y en el momento en el que has encontrado el ápice, ya sueltas el freno, tumbas la moto y vas dando gas. Pero al principio lo suyo es separar estas cosas, dejar que la suspensión se relaje y a continuar dando gas. En circuito, obviamente, si haces esto te comen. Pero esto no es el circuito, esto es la carretera. Vamos a desglosar todo esto con unos ejercicios en movimiento. Lo primero, el control de nuestra lentitud a la hora de aplicar freno y gas. Este es un ejercicio que se puede hacer en recto. La intención es: cortamos gas de forma progresiva, aplicamos freno de forma progresiva, soltamos el freno de forma progresiva y volvemos a aplicar gas de forma, como es, progresiva. Y lo mismo, una y otra vez, despacito cortamos gas, notamos que a la suspensión le gusta, frenamos poquito a poco, a la suspensión le encanta, soltamos el freno poquito a poco, le apasiona esto a vuestra suspensión. Fijaos en cómo se mueve la moto. Si yo doy gas de golpe, hay un golpe. La suspensión, es un esfuerzo para ella y también para las ruedas. Si yo freno de golpe, se hunde el morro. Si hacemos esto despacio, la moto se va a mantener en esa parte central de la suspensión, que es donde mejor trabaja. Aquí, por ejemplo, tenemos uno de los grandes curbones de la zona de las paellas de Cebreros. Llegamos acelerando, soltamos el gas progresivamente, apretamos el freno, soltamos el freno, mantenemos una puntita de gas mientras encontramos esa línea, el ápice de la curva, y entonces nos tumbamos mientras aplicamos gas. Aquí lo mismo, frenamos, soltamos freno, buscamos el ápice, ahí está el ápice, nos tiramos y seguimos. ¿Os dais cuenta de lo despacio que hay que mover la mano? Cuanto más despacio mueves la mano, mejor será para la suspensión, y si lleváis acompañante os lo va a agradecer. El hecho de buscar el ápice nos permite tener visibilidad total de la curva. Aquí, por ejemplo, no veo el final de la curva, por lo tanto, me mantengo en el exterior, teniendo en cuenta que hay algo de suciedad ahí fuera. Miramos, buscamos, buscamos, ¿dónde está el final? ¿Dónde está el final? ¿Dónde está el final? ¿Dónde está el final? ¡Para aquí está! ¡Nos tumbamos! ¡Y damos gas! El objetivo de trazar bien una curva es intentar ir paralelo a la zona exterior al principio de la curva, para luego acabar paralelo a la zona interior de la curva. Fijaos, nos mantenemos paralelos a la zona exterior, buscamos, 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 y nos tiramos para quedarnos paralelos a la zona interior. Cuanto más aprovechemos la calzada, mejor.
Y diréis, loco, estás desaprovechando la segunda parte de la trazada. Eso es. Normalmente una trazada se hace desde el exterior, se va buscando el ápice con la puntita del gas, se busca el ápice, lo encontramos y permitimos que se nos vaya la moto al exterior. Claro, pero si nosotros no contamos con esa apertura final, vamos a trazar mucho mejor y en caso de que haya algún problema, algún coche en nuestro carril invadiendo o cualquier situación peligrosa, el hecho de no contar con esa posible apertura nos va a dar un margen extra que es el total del ancho de nuestro carril. Ya si quisiéramos hacer trail braking tendríamos que ir bastante más rápido. Frenaríamos mientras tumbamos la moto, pero es que el trail braking elimina toda clase de márgenes que puedas tener en carretera y a mí personalmente no me gusta aplicarlo como lo estoy aplicando ahora, por dos motivos. Uno, te tienes que conocer la curva, sí o sí. Y dos, tienes que ir demasiado rápido para hacerlo. Y aparte de ilegal, es peligroso. No tiene sentido hacerlo en carretera. Eso sí, todo hay que decirlo. El trail braking es divertidísimo. Así que nada, niños y niñas. Hasta aquí el capítulo que probablemente levante más controversia de todos los que he hecho, porque cada uno traza como le da la gana. Esta es mi forma de trazar, sobre todo en pos de la seguridad. Para aquellas personas que a lo mejor no tienen tanta experiencia en carretera, que probablemente sean las personas que vean esta clase de vídeos. Y nada, si tenéis algo que objetar, por supuesto dejadlo en los comentarios, porque para eso están. Si tenéis alguna duda, encantado estaré de resolverla. Y nos vemos, amigos míos, la semana que viene.